Entonces el cuerpo que tienes gracias a una hora diaria en el gimnasio y a cremas carísimas. Gracias a eso y a mi cirujano plástico, que hace maravillas con el bisturí. ¿Qué, pero te has hecho cirugías? Menores. Por ahora, ¿no? La más grande fue el aumento de senos. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque no es algo como para andarlo contando por ahí. ¿Te acuerdas esa semana hace 5 años que me fui a un retiro espiritual? Sí. Nadie más lo sabe. Y si algún día lo revelas, lo voy a negar todo. Y solo lo descubrirán cuando me cremen y aparezcan esos 2 bolsitos de silicona. Ay, pero ahora quiero hacerme la cirugía del cuello, los párpados y sacarme un poquito de grasa de atrás de los muslos para ponérmela en otro sitio. ¿Pero para qué? Ay, porque yo prefiero tener un cuerpo a tener un alma. Camila. Camila, ¿estás ahí? ¿Puedo entrar? Pero... Jerónimo, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que entre? Ay, no, no. ¡Camila! No, no. Si lo dejas entrar, yo me ahogo en el jacuzzi. Jerónimo, ¿cómo entraste? Sara me dejó entrar. Pues dile que otra vez está despedida y tú piérdete o este día puede terminar en tragedia. Dime una cosa, ¿Victoria está contigo? Sí. Necesito hablar contigo, Victoria. Hola, Jerónimo. Victoria, esta conversación es muy agradable, pero necesito verte a cara en este momento. Pues te aguantas, estamos en el jacuzzi. Ahora me entero de lo que hay detrás de esta puerta. Perdón, pero es que Sara me dejó entrar y no me dijo. Por eso es que está despedida. Y tú, adiós. So long, farewell, chao. Victoria, solo necesito saber si la nota que me dejaste significa que recapacitaste sobre no vernos más. Significa... Significa que quería hablarte. Aquí estoy, soy todo oídos. ¿Puedes salir, por favor? Ay, no, Dios mío, yo así. Espéranos en la sala. Victoria, no te preocupes, que primero nos quitamos la espuma. Jerónimo, danos unos minutos. Está bien. Victoria. Sí. Si no sales en 2 minutos, me voy a lanzar por esa ventana. Y te juro que no estoy bromeando. Ay, no. Mi pelo está mojado. Debo tener el maquillaje corrido. ¿Hay alguna forma de salir de aquí, de tu casa, sin pasar por la sala? Saltando por la ventana, pero sinceramente no te lo recomiendo. No. Ya. Quítate la espuma y vamos. Qué alegría verte, Jerónimo. Tú, como siempre, tan prudente. Están divinas. No, pero haces bien diciéndolo. Victoria, me has extrañado. ¿Pero cómo? Si no me das tiempo. Te encuentro hasta en el jacuzzi. Lo que pasa es que en tu nota decías que querías hablar conmigo. Sí, pero mi nota no decía que era urgente. Es que para mí que tú me necesites es urgente. Quería hablarte de lo de Santiago. Voy a servirles un trago. Sí, sí, gracias. Ay, estaba necesitando desahogarse con alguien. Y a su edad no se siente muy cómodo haciéndolo con su mamá. Creo que hablar contigo le sirvió mucho. Gracias. Yo te advertí que Santiago no era gay. Entonces, fuiste al bar a oírlo tocar. Sí, y me acordé de ti. Como no me contestabas el teléfono... Victoria, dime una cosa. Dime que no querías hablar conmigo solo para darme las gracias. Te hablé a la radio y me enteré que ya no trabajas ahí. Sí, es que... Pues decidí que era tiempo de buscar un trabajo mejor. Ya supe también que la razón de tu despido fue Enrique. Victoria, no es tan grave. Mira, te juro que voy a conseguir otro trabajo. No, eso lo sé perfectamente. Es que me indigna que Enrique quiera hacerte daño. Y todo por culpa mía.
Primero mi mamá y ahora este. Sin importar la edad. Voy a encontrar la manera de que tú regreses a tu trabajo. De verdad, no te preocupes, Victoria. Todavía me queda lo más importante. Me quedas tú. Además, mira, en cierta manera me conviene a mí lo que pasó. Porque después de esto, lamentablemente, nunca vas a poder dejarme. Ay, Jerónimo, hablo en serio. Dime, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Ser mi exesposa. Hablo de un favor, no de un martirio. Lo que no me explico es por qué el interés de Enrique en perjudicarte. Otras veces ha tenido que enfrentar a la prensa y nunca había hecho despedir a nadie. Mira, si mi intuición masculina no me falla, porque la intuición masculina existe, así no lo creas, yo diría que él encontró una forma digna de vengarse de mí, porque sabe que tú y yo estamos viéndonos. Yo creo que eso debe molestarle mucho, y sobre todo lo que sus conocidos estén diciendo. La mayoría de sus conocidos sabe que fue él quien me dejó y por otra mujer. Victoria, en nuestro país, cuando se sabe que un marido tiene relaciones con otra, los amigos generalmente cierran los ojos y lo envidian. Pero si se rumora que la esposa tiene un romance, se convierte inmediatamente en María Magdalena, sin derecho al perdón. Aunque esté separada. Bueno, pero el rumor de un romance entre nosotros es muy fácil de desmentir, porque simplemente no es cierto. En realidad, yo preferiría corroborarlo. Y de inmediato. Señora Victoria, ¿cuántos pasos tenemos que retroceder en nuestra relación? Si estuviera en mis manos, hasta el día en que nos conocimos. ¿Para volver a vivirlo? Para no haber asistido a esa reunión. ¿Se arrepiente de haberme conocido? Me arrepiento de haberle permitido a mi corazón sentir lo que siente. ¿Qué tanto está haciendo Camila allá adentro? Ay, no sé, pero ojalá se siga tardando. Me gusta que estemos a solas. No te cansas, ¿verdad? No, nunca. Y menos sabiendo el interés tan grande que sientes por mí. No, yo no siento ningún gran interés por ti. Ah, no. Pero no te soy indiferente. No. Entre el interés y la indiferencia, ¿en qué punto exactamente estoy? Demasiado cerca. Eso era exactamente lo que quería ver. O me besas, o no respondo por mí. La última vez que nos besamos, habíamos bebido mucho vino. Victoria, tus besos saben a jabón. Pues es que estaba en el jacuzzi cuando se te ocurrió aparecer. Ay, yo creo que es momento de que nos tomemos... Ay, iba a decir un vino, pero yo creo que es mejor que nos tomemos una champaña. Ay, y por mí no se preocupen. Hagan como si yo no existiera. ¿Qué pasó? ¿Te endulzaron el oído por el teléfono? Me escurre almíbar por las orejas. Y muy pronto sangre por los labios. Una palabra más y los que sangrarán serán otros. ¿Alguno me explica de qué se trata esta conversación tan sangrienta? Que Camila y yo nos divertimos amargándonos la vida. ¿Qué les parece si con la champaña ordenamos comida china? No, no. Yo voy a llamar a mi casa a ver dónde están mis hijos. Ay, definitivamente eres adicta a ellos, Victoria. Buenas tardes. Ay, señora Victoria. No, el joven Santiago salió para ese lugar donde ensaya. La señorita Paula salió con don Sebastián. Y la niña Mariana también salió. ¿En el coche? Sí, señora. Le dije que llegara antes de las 6, pero usted ya sabe cómo es ella. Está bien, voy a llamarla al celular. Carlota, no voy a ir a cenar, así es que no me guardes comida.
¿Iba a ir a cenar con don Jerónimo? ¿Y con Camila? ¿Cómo lo sabes? No, por la alegría que se le siente en la voz.